Vámonos por otro lado con Marisol Sosa, que confirma que está distanciada de su mamá, tal y como Anel lo dijo aquí en Hoy. Vamos a ver esta nota. Sin pelos en la lengua, Marisol Sosa confirma el distanciamiento que tiene con su mamá Anel Noreña y su hermano José Joel. El motivo, el desinterés en vacunarse contra la COVID-19. Yo hoy tengo una familia, yo insisto, hoy estoy casada, ya tengo mis hijos, ya tengo mi familia. Mis familiares, pues siempre serán nuestros familiares, por supuesto. Ni estoy enojada con nadie, ni ha pasado nada. Creo que más bien en cuestión de medios y todo, ¿de acuerdo? Pero finalmente, bueno, pues cada quien tiene su estilo y su forma, ciertamente, y ya. Yo y mi casa tenemos ciertas normas, sí, señor. Y es lo primero que se habló con todos ellos al respecto. Pero es verdad que tú le dijiste que tu mamá no era tu familia, sino que un familiar nada más y que tu familia era tu esposo y tus hijos. Sí, mi amor, eso lo dije, pero desde hace un chorro de tiempo. Porque así es, aparte. Digo, no sé, tú no eres casado, me imagino. Bueno, piensa bien las cosas si eso es lo que quieres, ¿ok? Porque no es fácil. No, pero me refiero. Estaba muy dolida por eso, porque aparte que tú dijiste, es que mi mamá no es mi familiar. Yo no he hecho a mis familiares a un lado. Personalmente y en mi corazón, de acuerdo, no es que estemos peleados. Obviamente es eso, pero bueno, pues, señoras y señores, está la pandemia de por medio. Seguimos en la ola de antemano, por piedad, súbrete el cubrebocas tú ahorita, si eres tan amable. O sea, estamos en lo que estamos, de acuerdo, las normas son las normas. Cada quien marca las reglas en su casa y maneras como a ti te gusta que te toquen y te saluden ahorita, y hay maneras que no. Y bueno, pues habrá gente que te lo entienda como habrá gente que te haga el fuchi. Además, de manera tajante, negó que los pleitos con su familia sean por dinero. De acuerdo, yo no estoy interesada en el dinero, mi amor. No soy yo, de veras. De veras, de veras. Gracias a Dios, a mí me enseñaron en mi casa a que lo que usted guste se trabaja, se estudia y se logra. ¿Cómo dices, de acuerdo? Entonces, yo no estoy interesada en eso. Ha sido un tema porque, bueno, tenemos nuestro tema legal, sí, ciertamente. Y al día de hoy lo tenemos y seguiremos en ello. Y yo, hasta que haga justicia, creo que siempre se los digo y muchas gracias, ¿de acuerdo? Yo seguiré en mi línea en donde tenga que estar. Desmintió también que su actual esposo sea el causante del quiebre familiar. No, mi vida, eso no es así. Eso no es así. Acuérdense que de antemano, quien viene del hogar quebrado, pues soy yo. Ok, entonces hay muchas otras cosas que se tratan al respecto. Para Hoy, Vladimir Pozos. Perdón que se interrumpa, porque es justo que te diga, no mi vida, no mi vida. O sea, se ve que no es realmente no es mi vida. Oiga, yo nada más quiero decir que a Marisol, que primero tuvo madre y luego tuvo marido. No, eso no tiene nada que ver. O sea, que feo que diga, no, claro que sí. Tampoco puede llegar a la vida, pero la prioridad de ella es tu matrimonio. No, pero es que ella dice, es que es mi familia y mi familia. No, 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 tu familia es tu papá y tu mamá. Aquí el punto es que la única... O sea, está pésimamente eso. Tu esposa y tu esposo también son tu familia. La única que está haciendo amenazas, pero no puedes hacer eso, es ella, porque todos los demás preocupados por el dinero que ni hay. Sí. Ay, además de todo. Por la herencia. Anel es heredera. El dinero no es un tema en cuestión. Yo creo que aquel tema es que si no puedes hacer a un lado a tu mamá. Jamás. Una cosa jamás, será, Pepito, una cosa será lo que está haciendo José Joel, su hermano, que se quiere vacunar o no, que no entre a la casa, es entre hermanos. Pero con tu mamá, ay, Marisol, con tu mamá sí, ¿no? Exacto. A ver, tiene además, los mismos una cosa gestos, rápida, nada más, pero para si decir, tu mamá ella es portadora alegando, de un peligro, según tú, pues es que no la puedes dejar entrar. Pero está nada vacunada, más, nada más voy a comentar rápido esto. Ella está alegando de que no los ve por el tema del COVID. Entonces, si te gusta cuidarte tanto, no vas a una firma de autógrafos, perdón. Pero se puso. Es cierto, que además ahí está bajo mucha gente en Luisa. Y bueno, tienes un punto. Oigan, claro, seguiremos hablando de Marisol y de muchos temas más. Pero hasta aquí nos dinero, quedamos. Pero no le importa gracias, el dinero. Gracias, muñequita. Gracias, perdón. Es que si no le importa.